Las autoridades dieron a conocer sobre la captura del presunto homicida de una mujer de 22 años de edad la madrugada de este domingo en el barrio Cerro, comuna 4 de Barranca Bermeja. La víctima, identificada como María Fernanda Barajas, habría sido trasladada al centro de salud del Castillo, pero nada se pudo hacer. La herida con arma blanca que recibió a la altura del cuello fue mortal, perdiendo la vida minutos después. Se presenta una riña donde resulta herida inicialmente una femenina con una a quien le causaron una herida con arma blanca a la altura del cuello. Desafortunadamente, pues a pesar de que fue llevada al centro médico El Castillo, pierde la vida pues por la gravedad de las heridas, y logramos hacer una captura de una persona con las características de las cuales había cometido el hecho. Sobre este hecho, según las autoridades, lo que se conoce es que se habría presentado una riña en la calle 31 con carrera 52 del barrio El Cerro. Aunque la joven trató de esconderse, fue herida al parecer por el hombre de 18 años de edad, el cual es capturado en el lugar de los hechos con la ayuda de la comunidad. Es un joven de 23 años y pues en este momento ya está puesto a disposición de la fiscalía. De María Fernanda se conoció que habría llegado de Cúcuta a Barranca Bermeja para departir con su familia y amigos. La mujer deja un niño de un año. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.